Hey, bienvenido a ti que me ves, querido amigo o amiga del Terrigal de Ray. Muchas gracias por estar aquí y darle clic a este video. Espero que esta información te guste, pero sobre todo que te sirva. Y bueno, vamos a hablar de cómo cosechar nuestras propias semillas de lavanda, esta hierba aromática que podemos tener directamente en el huerto plantada como repelente de insectos natural, como atractor también de polinizadores, pero también hecha en macerados o en infusiones, etcétera, para nuestra huerta. Así es que espero que esta información te sea de utilidad y bueno, sin más ni más, ¡vámonos! Muy bien, y aquí pueden ver una lavanda hermosa que tengo aquí en el huerto que ya cumplió casi los 2 años. Y vean las hermosas flores que da, unas flores color violeta, muy hermosas. Y bueno, estas flores van a ir secando como lo pueden ver aquí. Ya se ven de color marrón y nos va a dar flores normalmente durante todo el tiempo que la temperatura esté templada y un poco cálida. En mi caso me ha dado flores desde la primavera hasta cerca del otoño. Después del otoño, todo lo que es el invierno normalmente descansa, no le gusta el clima muy frío, helado o con nevadas, ni tampoco el clima exageradamente caliente. De todas maneras, aquí les voy a dejar algunas características de la floración y las flores de esta lavanda. Y bueno, para recoger las flores de la de la lavanda, tenemos que dejar que se sequen muy bien como esta. Va a estar bien secas y bueno, ya las podemos quitar. Vamos a quitar algunas. Entre más las dejen secar, pues mucho mejor. De hecho, todavía aquí, después de aquí, si pueden dejarlas todavía un tiempo a la sombra, terminar de que se sequen perfectamente, pues eso estaría todavía mucho mejor. Bueno, y después de que hemos terminado de recoger nuestras flores de lavanda, hay que dejarlas secar lo más que se pueda en la planta. No las recolecten con el color morado, deben de verse así ya, un marrón claro, como esta. Así ya las pueden recolectar. Sin embargo, la planta de lavanda tiene una característica importante. Tiene aceites esenciales en gran cantidad, por lo que se dificulta el secado de esto. Así es que ya que está así en la planta, todavía hay que ponerla a secar. Pues si no a la sombra por completo, no debe ser al sol directo, eso sí. Al menos a una ventana, ¿no? Cerca de una ventana donde llegue un poquito de luz, de calor. ¡Sí, cierto! Pero para poderlas poner a secar después de que están así, hay que hacer esto. ¿Qué es esto? Pues bueno, hay que zafar todas esas florecitas del tallo para que sea más fácil el secado, porque entre más completa esté, pues se va a dificultar más. Les voy adelantando que poner a secar estas flores para que realmente estén crujientes para poder extraer la semilla requiere un tiempo, Hay quien las pone a secar al sol. Bueno, también podría ser y se acelera, nada más hay que tener cuidado porque demasiado calor puede dañar sus semillas, ¿no? Mucho calor va a dañar las semillas. Bueno, y aquí tenemos la flor de lavanda que está compuesta por muchas florecitas, cada uno de estos. Miren. Esto es una flor, cada uno de estos como... ¿Qué? Bulbitos, aquí las pueden ver, vean. Es una flor. Entonces, cuando no está muy seca, les va a costar mucho trabajo extraer la semilla. Por ejemplo, aquí les voy a enseñar con esta. Realmente, agarrarla entre los dedos para deshacerla y sacar la semilla, se vuelve un trabajo realmente... Si no imposible, casi imposible. Bueno, y aquí podemos verlas, son muy pequeñitas. Les voy a hacer un acercamiento con el celular. Bueno, con un super acercamiento de celular. Aquí les estoy enseñando las semillas. Vean la punta de la pluma. Y vean el tamaño, ¿no? Son semillas muy, muy, muy pequeñas. Bueno, pues ha pasado casi un mes desde que pusimos a secar estas flores de la lavanda
y ya casi están secas, no del todo, pero ya es mucho más fácil la extracción de las semillas. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es básicamente machacar todo esto con los dedos, estarle dando este proceso de esta forma. Vamos a triturar, romper todos los cálices de las flores para que al final allá abajo tengamos las semillas. Entonces, bueno, yo ahorita lo voy a hacer esto. Me voy a tardar posiblemente unos 15 minutitos en machacar con los dedos bien todo esto. Y bueno, ya les enseñaré cómo quedan nuestras semillas al final. Pues algunas semillas se quedarán aquí. Pues sí, bueno, no hay que ser tampoco tan quisquillosos, pues. Y bueno, lo ponemos a hacer esto con el mayor detenimiento que ustedes quieran. Entonces, bueno, lo voy a hacer y al final les enseño. Muy bien, ya está. Ya lo machaqué muy bien. Enseguida lo que vamos a hacer es que yo con esta malla sombra, tengo pedazos de esta malla sombra que ocupo mucho para esto. Voy a vaciar aquí el contenido. La idea es que sea una malla en donde obviamente tenga el orificio pequeño, pero pasen las semillas para quitar ahorita la basura más gruesa, podemos decir así. Entonces vamos a hacer este movimiento para que todas las semillas pasen. Van a tener algo de polvillo, no importa, pero estamos retirando prácticamente el 80-90% de la basurilla. Bien. Aquí pueden ver todavía y tiene algo de polvillo. Aquí están las semillas revueltas. Bueno, aquí ya nada más vamos a hacer un cribado. Es como un cribado. ¡Ay! ¿Y qué es eso, mijo? Vamos a mover esto a una esquina. Las semillas se van a ir hasta la parte más baja. Soplamos un poco. Y bueno, prácticamente aquí ya tenemos casi todas nuestras semillas. Las voy a recuperar y voy a repetir esta acción una vez más. Muy bien, y bueno, pues ya aquí pueden ver, ya tenemos todas nuestras semillitas de lavanda. No están total y absolutamente limpias. Bueno, no importa, no pasa absolutamente nada. Bien, aquí las tenemos, son de color clarito, estas que se ven aquí. ¡Es bonito! Unas son más de un color un poquito más fuerte que otras, pero bueno. Básicamente aquí tenemos muchas semillas de lavanda. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es guardarlas. Bueno, y nosotros vamos a guardarlas en un sobrecito de este tipo. Ustedes pueden adicionar algo para que se conserven mejor y se protejan sus semillas de lavanda. Les doy aquí rápidamente algunas ideas: ceniza de carbón, tierra de diatomeas, harina de roca fosfórica, una harina de hojas de árbol de neem secas, una harina de cola de caballo, Equisetum yemale, hecha polvo también, y a lo mejor pues pueden utilizar muchas cosas más. Esto es para que el carácter álcali de la ceniza, que en este caso voy a poner una pizquita. Bueno, hay que rotularlo, lavanda, el nombre científico, Lavanda officinalis, la recolección 15 de agosto 16 y la caducidad. La caducidad de las semillas de lavanda no son muy largas, uno máximo, y estoy exagerando, 2 años. Así es que si van a utilizar semillas para sembrar, de preferencia que sean frescas, ¿no? Pero bueno, aquí ya le pusimos 2018, cualquier cosa. Y recordándoles que la lavanda se siembra en temporadas templadas, no en temporadas cálidas. Así es que si vives en lugar cálido, la vas a tener que sembrar en otoño, invierno. Si vives en un lugar templado, la puedes sembrar en primavera sin mayor problema. La planta dura aproximadamente 5 años. Se puede reproducir por semillas, se puede reproducir por esqueje. O también por acodo, que el acodo, que es, bueno, de una ramita que todavía tenga la planta, que ya esté medio seca,
la doblas y la entierras sin cortarla en la tierra, la cubres y va a sacar nuevas raíces y se va a brotar. Y luego ya, si la quieres trasplantar, cortas de la planta madre esa ramita y ya tiene esta ramita que enterraste raíces, también se puede. Entonces, pues bueno, vamos a sellarla. Y bueno, mucha información en la red menciona que la peor manera de reproducir nuestra lavanda es por medio de semillas, que es mejor esquejes o acodos. Bueno, ustedes ya lo experimentarán y lo verán, yo no estoy muy seguro. Aquí también se puede hacer una práctica que se llama estratificación fría, que significa como estas semillas que germinan en climas templados, pues durante el invierno yo junto las semillas para el otoño y en el invierno las meto al refrigerador 2 o 3 meses para que cuando llegue la primavera, al sacarlas, se dé más rápido esta orden de germinación al tener temperaturas inmediatamente pues mucho más cálidas fuera del refrigerador. Si lo vas a hacer el cultivo en otoño, esto del refrigerador lo puedes hacer en verano y entonces las siembras en otoño al sacarlas. Si vives en un clima donde la temperatura es realmente fría el invierno, es muy marcado, pues no lo tienes que hacer para sembrar en primavera, pero si no, pues hazlo, que te van a dar muchos mejores resultados. Bueno, y en adición, pues yo la meto a esta bolsita de cierre para que esté más protegida y todavía, además de esto, esta se va a un bote oscuro, hermético, para mayor protección. Y bueno, pues aquí termina nuestro cosecha de semillas de lavanda. Así es que ya, por ejemplo, ahorita ya es otoño, yo pudiera ya empezarlas a utilizar y sembrarlas. Pues bueno, ya podemos hacerlo sin mayor problema. Con lo que quedó, esto pues se puede hacer un poco de té si ustedes lo acostumbran, o utilizar para la cocina, o llevar a la composta, o utilizarlo para algún preparado para la huerta, en fin. Esto sirve, son prácticamente flores de lavanda, con mucha esencia, o para lo que quieran, ¿no? Muy bien, queridos amigos, pues gracias por haber estado aquí todo este tiempo. Espero que esta información les guste, pero sobre todo que pues les ayude. Esa es la intención del Te Regal de Ray. Pues mi gente de YouTube, cuídense mucho. Gracias por haber estado aquí y nos vemos la próxima.